¿Y en el 5 o en el 4? 5. ¿5? Sí. Pues venga, contabilidad. Mira los de la derecha. Y es que esto no sé dónde está. Esto es que no tiene... Sentaros en el sitio que sea. Todos, venga, sentaros que le está haciendo la cuenta. Estos están en cero. Tienen 20 segundos para hacerla bien. Aquí están 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aquí me salen 12. 12, 10. O sea, ganan ellos de 2. Ya de 4. Pues 2 puntos más para el equipo impar. Venga, volvemos todos al centro. Bien, volvemos todos al centro, rápido. Bien. Nos sentamos. ¡Pirata! Ha habido... Vamos a ver. Hay algunos que no entienden bien lo de pata coja, ¿eh? No lo entienden bien. Bien. Sentaros a hacer la cuenta de cómo vais. Sentaros quién ha ganado, quién ha perdido. Venga. Bien, ahora sentaros. También vamos a empezar a hacer cosas en grupo. Y entonces las cosas en grupo tenéis que hacerlas bien. Si no, pues ese grupo ha perdido. Y vamos a empezar con una muy sencilla que es caballo o burro. Y es que tenéis que venir al centro y todos los pares en un lado y todos los impares en otro tienen que, por parejas, coger a un compañero, ir a caballo hasta el final y volver. Podéis cambiaros allí, ¿de acuerdo? ¿Cómo se llama? Caballo o burro. Y sí, el nombre es muy original. Y luego, en el caso de que haya un trío, tenemos que hacer sillita de la reina, ¿de acuerdo? Sillita de la reina, se cogen dos así y uno se... La cuestión es que si alguien se queda solo, ha perdido el juego. Mario. ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Quién es caballo y quién es burro? Eso da igual, os vais cambiando. No sé, tú lo tienes que hacer con tus compañeros, no entre vosotros dos. Es con los dispares y con los impares, ¿de acuerdo? Vale, hacer la cuenta, venga rápido, hacer la cuenta. Aquí van 10. No, pero hacer la cuenta quiero decir que vayáis al suelo, venga, que vosotros... Vale, venga, vamos, rápido. Bien, también vamos a decir otras cosas que son cadena, que lo que tenéis que hacer es venir todos al centro, cogeros de la mano y ir los pares hacia allá, hasta la pared y volver. Y los impares igual, a ver qué grupo llega antes. Y también vamos a decir tren y aro. Tren sería los impares. Se ponen todos en trenecito dentro de la pista, salen por aquí, por fuera del cono, entre los aros y el cono, y dan la vuelta a todos los conos y entran por allí, entre el cono. Entre la estafeta y el cono y los aros entran por ahí sin haberse soltado. O sea, no hay que soltarse. Si alguien se suelta, su equipo pierde. Y vosotros, en lugar de hacerlo hacia acá, lo hacéis hacia allá. ¿Vale? Y
O sea, lo hacéis, os ponéis en tren y salís por allí, entre el cono y la estafeta, y entráis por aquí. Ese es tren. Tenemos tren, cadena, caballo, como te hemos dicho antes, y ahora tenemos también... he dicho tren, cadena... Aro, perdón, aro. ¿Aro qué es? Os ponéis todos aquí formando una cadena y tenéis que aquellos 5 aros, los impares tienen que traerlos hasta aquí, pasándolos por el aro como hicimos el otro día, y los pares, estos 5 aros, tienen que pasarlos allí. El que llegue antes ha ganado. Estas grupales, en vez de valer un punto, como estamos muchos, pues lo vamos a considerar que valen 10 puntos. ¿Vale? Y si hubiese diferencia entre vosotros, ahí ya vamos a jugarnos y que fuese que con dos veces de esas gana al contrario. ¿De acuerdo? Pues vamos a hacer cadena. El equipo de la izquierda ha empezado a unirse cuando ya iba a mitad de partido. El equipo de la derecha, emocionándose porque iba ganando, a mitad de la pista se ha soltado. No hay puntos para nadie. Volvemos a nuestro sitio. Volvemos a nuestro sitio. Venga, os ponéis en vuestro sitio. Os ponéis en vuestro sitio. Venga, sentaros. Muerto. Se puede ver. En verdad, ¿y cómo se puede? Una máquina. Bien. Y una cosa. Ya está ahí el equipo de la izquierda ha perdido porque tenemos a José Luis, que estaba perdido en el mundo, y los otros ya se habían ido. Están dejados tirados. Tienes que ganar. No, pero lo han logrado antes. Vale, seguimos, hacemos como han ganado 10 puntos para la derecha. Venga, quedaros donde estáis y aquí sumamos 10 puntos. Y así es más fácil, suma 10. Bien, quedaros donde estabais y subimos 10 puntos. Vale, ahora... No, donde estaba al principio, no, donde estaban. Vale. Ahora. Os quedáis en el mismo sitio. Os quedáis en el mismo sitio y subimos puntos. Pero no contaba la del caballo. Que el caballo lo hemos apuntado y ya está. Sentado al suelo. Venga, rápido. Bien. Ahora. ¿Está ella colocado? ¡Tren! Vale, mirad, ¿qué ha ocurrido?
locomotora de la izquierda iba demasiado rápido, ha descarrilado a los vagones que llevaba. Ellos también han tenido un pequeño desliz. ¡Se ha arreglado, se ha arreglado, se ha arreglado rápido! Pero habéis ganado, ¿eh? Sí, sí, sí. Vale. Poner el cono en el centro y los aros dentro. Bien. Volver a vuestro sitio, volver a vuestro sitio. No, pensar en... Pensad, sentaros. Dale, dale bien, dale bien. ¿Vamos bien más? Sí, sí. Venga. ¡Qué barbaridad! ¡Cinco! ¿Has visto el intenso, amigo? ¡Qué intenso! ¡El intenso! ¡Venga, rápido! Volvemos a sentarnos, volvemos a sentarnos. A ver cómo vaya vuestra puntuación. Mirad, nos queda un solo minuto y... Venga, sentaros, sentaros. Nos quedan 2 minutos y doble entonces o nada, doble o nada. Tenemos que hacer aquí un doble o nada para darle opción al equipo impar para que pueda ganar. Así es que, ¡aro! ¡Aro! Se junten en el mismo. Ahí, ahí. Ahí nos vamos. ¡Andrés! ¡El bar, el bar! ¡Que va!